No, grabes eso. Ok. Ay, padre. Bienvenidos al canal de YouTube de Telemetro. A ver, hay una ciencia detrás de todo. Así que hoy vamos a enseñar la ciencia detrás de la hamburguesa. ¿Qué tenemos acá? Ingredientes muy básicos. Sencillo, una hamburguesa que necesita. Carne, muy sencillo. Pan, más sencillo aún, queso. Ya con esas tres cosas, ustedes tienen una hamburguesa. Entonces, acá tenemos vegetales, que son completamente opcionales. Y acá tenemos estas tres cositas, mostaza, mayonesa y esto que está acá es bacon con raspadura picado. Bacon cocido, lo cocimos en una plancha, lo picamos y pedacitos de raspadura. Primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos un pan de muy buena calidad. Sí, el pan, cualquier pan de hamburguesa sirve, pero entre mejor sea su pan, mejor va a ser la calidad de su hamburguesa, porque señoras y señores, este es el piso y este es el techo. Luego necesitamos una buena carne. Pueden comprar cualquier tipo de carne en el supermercado, pero este tipo de carne es muy especial. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de grasa del 20 al 80%. Tenemos queso. Para mí, honestamente, el queso es completamente irrelevante en una hamburguesa, porque entre el ketchup, la mostaza, la mayonesa, los vegetales, la misma carne, a veces se pierde. Simplemente es un tema de looks y es un tema que utiliza mucha gente para poder cobrarte $2 por una hamburguesa. Así que... No, eso no lo podíamos decir, ¿eh? Ok, cool. Vamos a empezar entonces. Primero, datito bien interesante. Su pan también necesita tener como una capita de sabor adicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo general en casa siempre toman su pan y le ponen ¿qué? ¡Mantequilla! Hoy no vamos a ponerle mantequilla, hoy le vamos a poner mayonesa. La mayonesa está hecha a base de grasa, igual que la mantequilla. Si ustedes le ponen un poquito de mayonesa a esto, va a tomar un giro distinto porque se va a dorar el pan, mientras que va a agarrar cierta caramelización y un sabor como a huevo, pero no tanto. Así que ustedes toman su pan. Pueden utilizar cualquier tipo de mayonesa. Hay unas mayonesas que traen aceite de oliva, hay unas que traen que son light, también pueden utilizarla. Si hay alguien en su vida que le está diciendo eso es demasiada mayonesa, córtenlo de su vida y aparten esa negatividad. Mente. Pongan estos panes en una plancha caliente o en un sartén caliente. Aquí es donde este pan va a derretir la mayonesa y la va a volver en una capita de puro sabor y color. Al mismo tiempo, la mayonesa va a actuar como un pequeño capote, ¿ok? Va a ser una capita de protección que va a dejar que los jugos de la carne no pasen a la parte de abajo del pan, lo que les va a dar como resultado una hamburguesa bien firme y que no se moje el pan de abajo, que muchas veces sucede también. Bien, ahora vamos con el tema de la carne. Es muy importante tener una buena carne, porque si no tienen una buena carne, su hamburguesa va a saber a pellejo y eso pasa bastante. Tenemos dos opciones aquí. Tenemos la opción para ensuciarse las manos y la opción donde no se ensucian las manos. La opción donde no se ensucian las manos, que es la que vamos a hacer hoy, es donde tienen sus carnes hechas una bolita. Las pueden guardar así mismo como esto. O sea, pueden hacerlo un día antes, dos días antes, la mañana antes de irse para la playa, como ustedes quieran. Una vez que lo pasan a la plancha, lo presionan con la espátula. Y la versión, que es la versión donde ustedes la hacen para una parrilla, un barbecue, estas cosas familiares que ya yo no celebro, serían la siguiente manera. Voy a quitarme mis anillos porque no podemos trabajar así. Toman su carne, echan una bolita y la van a aplastar, ¿ok? Con la parte de aquí aplastan su hamburguesa. Ahora, muchas personas creen que una hamburguesa de este tamaño se va a quedar así por el resto de la vida. Y eso no es así. Si ustedes quieren que su hamburguesa tenga una buena ración de pan-carne, necesitan hacer su carne mucho más grande que el tamaño de su pan. Así que lo que necesitamos es una torta de carne que sea mucho, mucho más grande, porque esta torta de carne se va a reducir. Tenemos aquí nuestra carne y nuestra plancha. Ahora, esta carne no le vamos a poner aceite ni nada porque esta es una carne de muy buena calidad. Así que ella va a botar su propia grasita y no se va a pegar. Antes de ponerla, vamos a hacerle aquí una hendidura en el medio. Este huequito va a evitar que nuestra carne se reduzca un millón de veces más y que quede más o menos de ese mismo tamaño. Otro consejo que deben tener es que su carne debe estar a temperatura ambiente. Una vez que tienen su hamburguesa acá, van a querer presionar un poquito, solamente un poquito hacia abajo. Es mejor si presionan justamente cuando ponen la hamburguesa de una vez para terminar de estirarla. Si la presionan cuando la hamburguesa está muy cocida o muy avanzada en el tiempo de cocción, va a botar mucho jugo, como esto acá. ¿Ves esto? Y nosotros no queremos botar esos jugos, de hecho queremos que se mantengan ahí. Ahora, nuestros panes están listos y miren lo que ha hecho la mayonesa.
adorado los panes. Ya volteamos las hamburguesas, ahora es hora del queso. ¿Qué queso van a utilizar? El queso que ustedes deseen. Una buena hamburguesa americana necesita queso americano, no queso cheddar como lo conocen. Una vez que la voltean, ponen su queso de una vez, porque así se va a derretir el queso con el primer golpe de calor de la plancha. También esto va a funcionar como un paraguas. Todos los jugos van a producir vapor y ese vapor quiere salir por todos lados, pero no lo vamos a dejar porque el queso va a estar tapándolo. Una vez que el queso esté derretido, es cuando ustedes deben sacar su hamburguesa. No más, no menos. Ahora nos vamos a sacar las hamburguesas. Y necesitan sacarla en un plato, porque su hamburguesa tiene que reposar. Su hamburguesa acaba de pasar por un spa de sabor. Ella tiene que relajarse, ella tiene que esperar. Así que vamos a dejar que nuestras hamburguesas reposen. Todos esos jugos que soltó esa carne deben ser absorbidos de vuelta a la carne. Así que si ustedes la ponen inmediatamente, va a botar todos esos jugos encima del pan. Pero si lo dejan aquí unos minutitos, es lo único que se le pide. Esa carne va a quedar perfecta, jugosa, sabrosita, deliciosa. Bien, ahora vamos a la parte del armado. La hamburguesa óptima se arma de la siguiente manera. Primero, muchas personas ponen una capa de lechuga en la parte de abajo y eso es para que los jugos de la carne no pasen hacia el pan. Pero eso ya nosotros lo hicimos con esta capa de mayonesa tostada, ir dejando reposar nuestra carne. Así que simplemente colocamos nuestra hamburguesa. Nuestro ingrediente que sigue después del queso es el tomate. Ponemos acá nuestras rebanaditas de tomate, pongan cuánto tomate ustedes quieran. Luego vienen unas rebanaditas de cebolla. La cebolla le agrega muchísima frescura y le agrega otra tonalidad de sabores. Por último, tenemos nuestras tapas del pan. Un poquito de mostaza, ponemos aquí. Y porque necesitamos que algo haga que se pegue nuestra lechuga. Y por último, tenemos acá nuestro bacon con raspadura. Vamos a ponerle un poquito de piquete a esto. Esto le va a agregar un tono de dulce y un tono de salado al mismo tiempo, que hace la vez del ketchup. También voy a decir que estoy utilizando una lechuga mantequilla, se llama. Esta se ve muy bien y no se mete en ningún problema con nadie. Él simplemente llega a la party de hamburguesas. ¿Qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Trae una caja de pintas. Y la pone ahí encima y comienzan a beber. Todos la pasan bien con esta lechuga. Es una lechuga que no tiene mucho sabor, pero igual agrega un factor de crujiente a la hamburguesa y también de frescura. Caja de pintas, caja con 24 bebidas alcohólicas conocidas como cerveza de su distribuidor favorito. ¡Pau! Y mira cómo les queda esto. Es una hamburguesa de película, es una hamburguesa de revista. Tienes colores, tienes tostaditos, tienes sabor. Y cuando presionas la carne también le sale ese juguito ahí adentro. Mira, mira, mira. Simplemente quiere salir a correr. Yo también quiero salir a morder esta hamburguesa. ¿Puedo morder la hamburguesa? ¿Puedo morderla? Antes de morder la hamburguesa, presionen la campanita que está en la parte de abajo para que le lleguen todas las notificaciones sobre los videos de este canal de YouTube, donde están los foodies, está la gente que le gusta y está la gente que le gusta Telemetro. Así que yo voy a morder. Recuerden, síganme, @boyopreñao. Debe estar en algún punto de esta pantalla, no sé dónde lo van a poner. Síganme, @boyopreñao. Cualquier pregunta, más tips, más historia, más cosas chéveres. Ya puedo morder la hamburguesa. Ahora sí. Gracias. ¿Qué voy a decir? No sé qué va a pasar. Y se abran a hacer unos pollitos.